Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy por fin tuve el espacio y el tiempo para venirles a hablar de unos tipsitos que he ido sacando, que he ido escribiendo súper juiciosa, para contarles como mis secretos, entre comillas. Pero bueno, no son secretos porque los estoy compartiendo con ustedes y secretos que va. Simplemente que me han funcionado súper bien para mi pelo canoso y que espero que les sirva también a ustedes. Hay uno, sobre todo el primero, que yo creo que va a formar un montón de como que qué, como así, y es no lavarse el pelo muy seguido. Yo, el primero de todos es no lavarse el pelo todos los días. ¿Por qué? Porque definitivamente el pelo blanco es más vulnerable que el pelo que tiene melanina. Entonces, si yo me lo lavo todos los días, de por sí el pelo es más seco, es más alambrudo, entonces como que le quito todos esos aceiticos y todas esas cosas esenciales que tiene el pelo. Entonces, yo la verdad no me lo lavo todos los días, más o menos me lo lavo cada 3 días. Cuando tengo fotos y no tengo que hacer ejercicio o estoy como, dependiendo como lo que tenga en la agenda, puedo llegar hasta 4 días sin lavarme el pelo. Me ayudo mucho con el shampoo en seco. La verdad es que ya lo sé manejar. Ya sé cómo darle pues como la limpieza a mi cabello. Y hay otra cosa muy particular. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero como con el pelo blanco, o yo no sé, a mí se me ensucia menos el pelo. La verdad es que yo no tengo que lavármelo todos los días, no es necesario. Creo que también al no estimular tanto como el cuero cabelludo, pues uno produce menos grasita. Pero creo que también está como en la composición química del pelo. Yo esto no sé, yo no soy pues, como se dirá, especialista en todas estas cosas del pelo, pero creo que químicamente sí cambia como mucho la composición como del pelo. Entonces, el primer tip es no lavarlo muy seguido. Entonces, eso nos va a evitar a que el pelo de por sí, canosito como es tan seco, tiene tanto frizz, se reseque aún más. Listo. Tip número 2. Como es tan seco, hay que hidratarlo profundidad mínimo, mínimo. Yo creo que una vez al mes. Claro que yo lo hago una vez a la semana. Pero si no tienen tiempo porque es muy difícil, por el trabajo, por un montón de cosas, háganlo al menos una vez al mes. Yo en un post el año pasado les enseñé cuál era la rutina que yo hacía para hidratarme el pelo. Vayan y busquen allá abajo, que yo me hago como el masajito, luego me pongo el tratamiento, me hago pues como este masaje de ordeño, me pongo la toallita, el hack que hago con la toallita húmeda en el microondas. Entonces hay que hidratarlo a profundidad, ayudarle con mascarillas nutritivas, hidratantes, reparadoras e irla rotando. No se casen con un solo producto. Yo tengo varias mascarillas y entonces una semana uso una, la siguiente uso otra, la siguiente uso otra y así me voy yendo pues y las voy turnando. Y como que voy dándole a mi pelo diferentes cositas que va necesitando, ¿cierto? Entonces, súper importante hidratar el pelo. Número 3, y nos lo han dicho muchísimo y en muchas personas pues que son súper profesionales en el tema, no lavar con agua muy caliente. Yo me lavo el pelo con agüita tibia caliente y para finalizar tengo pues la duchita, la teleduchita y me siempre termino con agua helada, 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 helada. Entonces eso ayuda como a sellar la cutícula y que todo lo que yo me puse en el cabello pues lo quede. Entonces es mejor como tener el agüita templada a fría. Bueno, número 4. No desenredarse el pelo con el pelo muy mojado, porque entonces siempre sabemos que cuando el pelo está súper mojado y le damos como mucha presión, lo reventamos. Entonces, más bien esperar un ratico con la toallita, como cuando esté un poquito húmedo seco, empezar a desenredar y así no nos reventamos como tanto, tanto el pelo. Número 5, antes de dormir, pues dale como una desenredadita con las manos. Pues yo no soy como de peine ni de cepillo ni nada, pero soy como una desenredadita en las manos. Si tienen algún productico, un aceitico hidratante nutritivo, yo me lo aplico como de medios a puntas, como para ayudarle pues como al pelito un poquito de medios a puntas. Y el día antes de lavarme el pelo, que yo sé que tengo que lavarme el pelo, por la noche
recuerden también ese videito que les hice, que me hago como ese masaje en todo el cuero cabelludo y me aplico un tónico que me ayude con el crecimiento, con todo esto. Estoy usando uno nuevo, súper chévere también, que se los tengo que mostrar. Pero sí, antes de dormir es simplemente como pasar, y yo hay veces me pongo pues como una scrunchie acá, esas que son como de sedita, no la tengo como por acá para mostrar. Pero sí, no cosas que lo vayan como a reventar, sino más bien como con cariñito, que quede sueltecito y una colita pues como altica. Bueno, esa es la otra cosa. Cuando uno vaya a dormir, yo creo que ese es el tip número, ¿qué? 5, creo que vamos en el 5. No dormir con él súper, súper fuerte en una súper cola, pues porque eso, como uno se mueve cuando uno duerme, pues de lado, por la noche nos movemos, entonces tiende como a reventar un poquito el pelo. Entonces evitar hacer eso. Bueno, siguiente, número 7 o 6. Ay, ya perdí la cuenta, pero bueno, ustedes ahí van apuntando. Cuando uno se va a lavar el pelo, obviamente lavar. No llegar y estregarse así pues el pelo. Es súper recomendado echarse el shampoo pues en la mano y lavar es el cuero cabelludo. Es que lo que necesitamos nosotros es limpiar es el cuero cabelludo. Y ya toda esa espumita se va a ir arrastrando por lo largo del pelo y va a arrastrar toda la suciedad, pero no hay necesidad como de llegar y estregar pues el pelo, no, simplemente como el cuero cabelludo. Eso es lo más importante. Darle un buen masaje, un buen lavadito. Yo normalmente manejo 3 shampoos y yo sé que es una locura ese montón de tarritos en la ducha, pero me ha funcionado. ¿Por qué? Porque tengo, yo creo que ese va a ser otro video distinto, porque uso 3 shampoos. Así, buena idea, acaba de surgir. Luego les cuento por qué uso 3 shampoos. Bueno, el siguiente tip, usa una toallita de microfibra, de esas que son como un turbantico, que son chéveres, no la toalla pues del cuerpo normal que viene para el pelo, sino una toallita de microfibra, porque pues ayudan a que, como el pelo húmedo es tan delicado, lo que les contaba ahora, y uno no pues desenredarse así con el pelo tan, tan mojado, entonces es más como más gentil, más suavecita la de microfibra, ayuda a que la humedad pues como absorber de una forma más delicadita la humedad del pelo. Bueno, otro tip súper importante, pero pues yo lo uso muy poquito, claro que dependiendo, secar al natural. Yo uso mucho, mucho calor, mucho secador o onditas de calor, pues por el trabajo, las fotos. Pero cuando no tengo fotos o estoy de vacaciones o sí, sencillamente no hay necesidad de hacerlo, trato de que se seque al natural, de secar mi pelo pues al natural. Pero de lo contrario, porque como este pelo es tan rebelde y yo no sé si vieron mi última foto en el feed, que estoy así toda. Es incontrolable, yo tengo que controlarlo de alguna manera, pues cuando voy a trabajar para foticos y eso. Entonces, si sí o sí tengo que usar calor, siempre, siempre ando con un protector de calor, siempre. O sea, si voy a las producciones, cuando voy a las foticos, cuando me están haciendo el styling del pelo, siempre les pido por favor que me apliquen protector de calor. Porque estas canitas sufren demasiado porque no tienen esa protección del color, la melanina, no la tienen. Entonces, hay que ayudarles, hay que protegerlas. Y hay otra cosa, que se manchan súper fácil, súper, súper fácil. Entonces, usen siempre un protector de calor, pues un UV protector, ¿cierto? También hay protectores de calor para cuando uno va a estar afuera haciendo actividades al sol, en la piscina, en el mar, en forma de spray, usar gorritas, usar pañoletas, sombreros, pero siempre, siempre, siempre tienen que tratar de cuidarlas y de protegerlas, porque ellas solitas de verdad que es un pelo muy frágil. Y yo a muchas personas les he dicho que yo antes no era como tan consciente o tan, ¿cómo se dice? Sí me cuidaba mucho cuando pues me hacía pues como la henna y las iluminacioncitas y las cositas cuando me tinturaba el pelo, pero que ahora, que muy al contrario de lo que la gente dice, ay, no, ya no se hace nada, tiene el pelo natural, las canas así, no hay que hacer. No, el mantenimiento es mucho más alto. Entonces,
Sí, hay que cuidarlas, hay que consentirlas, hay que tener productos de buena calidad, hay que ser consistentes con el tratamiento, con las mascarillas, con todos los cuidados. Y bueno, todo eso a lo largo del tiempo va a resultar en un pelo sano, bonito, brillante, desde que se pueda, porque la cana de por sí, pues yo no sé aquí porque tengo pues como esta lucecita de la ventana. Pero la cana de por sí carece de brillo, entonces hay que consentirlo bastante. Entonces, espero que esto les haya ayudado. Yo había apuntado aquí 9 tips, yo no sé si será, si los dije todos, pero bueno, que esto les ayude a tener un pelo lindo, saludable, manejable. Que ustedes se sientan súper a gusto con su pelo gris, canoso, o si les sirve para su pelo tinturado, pues me imagino que también les servirá, ¿cierto? Quedo pendiente, les voy a hablar de por qué uso 3 shampoos cuando me baño, y no es que sea 3 lavadas de shampoo, son 3 shampoos diferentes. Y la otra pregunta que también es muy recurrente en el... Cada vez que hablo, pues como de cositas del pelo, es que me aplico como para tenerlas así, tan plateaditas, que no se me ponen amarillas. Entonces, ahí les voy contando. Espero que todo esto les haya ayudado, que les haya gustado mucho. Lo hice con mucho cariño. Hice la tarea por varios días para que no se me olvidara como nada. Bueno, si tienen más tips o... tienen otras recomendaciones distintas, me encantaría escucharlas. Y bueno, hasta un próximo video. Chao.